porque aquí recordamos a quienes dieron su vida para que hoy continúe flameando esa bandera azul y blanca, porque si no sería la que está en la catedral, para decirles que la tenemos que reafirmar cada día que pasa para que siga flameando y no haya ningún intento de alguna invasión extranjera que pretenda venir a quitarnos nuestras tierras patagónicas. Mi sincero homenaje a todos aquellos que lucharon y dieron su vida por defender la soberanía de nuestro pueblo. Todas las instituciones del Partido de Patagones acompañaron este proyecto de resolución que nos llevaba a iniciar acciones tendientes a lograr de modificar esta ley. ¿Y quién llevó el proyecto? Fue quien fue senador e intendente, el compañero Haroldo Levé, que la llevó a quien era ministro del Interior de la Nación, el señor y compañero Aníbal Fernández, que se la entregó en su momento al ya fallecido expresidente de los argentinos, Néstor Kirchner. ¿Quién fue ese presidente que tomó la decisión política de que se presentara en la Cámara de Diputados y se convirtió en ley? Y gracias a esa ley, la 25955, el Partido de Patagones, un día 10 de noviembre de 2004, consagró en ley definitiva, declarando al Partido de Patagones como parte de la Patagonia Argentina. Y siguió la lucha. Había que lograr conseguir los beneficios que esa ley nos permite. Por eso hoy tenemos la gran satisfacción de que nuestros jubilados cobran el 40% de zona, nuestros policías, nuestros docentes, todos los trabajadores de la actividad privada y pública pudieron discutir en sus convenciones colectivas de trabajo tener un beneficio de zona desfavorable. Esto no debemos descuidarlo, porque en este momento estos beneficios están en riesgo. Están en riesgo. Y le voy a decir por qué. Hace muy pocos días nos quitaron los servicios al transporte, los subsidios, que perjudica a muchos argentinos. Nos sacaron el adicional para los docentes, que implica un retroceso en el salario de los trabajadores docentes. Por eso que tenemos que estar, como dijo el vicegobernador, unidos y preparados ante cualquier intento de querer cercenar nuestros derechos. Porque nos costó más de 30 años de lucha lograr esta ley, porque son subsidios. Como luchamos para defender y para lograr esta ley, no duden que este intendente junto a su pueblo, de la misma manera que trabajamos para obtenerlo, también vamos a luchar para defenderlo. Muchísimas gracias.